Alcalde, ¿cuál es la importancia para usted de que se lleve a cabo esta escuela taller aquí para la gente de Xochimilco y el asunto de involucrar a la comunidad? No, pues muy importante para nosotros, porque como les dije, habitantes de aquí de la cabecera, pues sí, es un, como dice los de la UNESCO, es un patrimonio de la humanidad y pues no cualquier localidad tiene un templo como el que tenemos nosotros. Entonces, pues es muy importante para nosotros que se llevara a cabo esas obras, ¿no? ¿De qué otra manera la administración municipal va a apoyar en la reconstrucción de este templo? Pues todavía desconocemos, no sé en qué los podamos apoyar, en lo que nos digan ellos, en lo que pueda uno, pues ahí vamos a estar para apoyar para nuestra parroquia como la conocemos acá en Xochimilco. ¿Las autoridades ya le dieron algún plazo en cuanto a la entrega de este inmueble? No, todavía no. Dicen que va a tardar, porque sí está, no sé si ya entraron al templo, está muy dañado, la verdad da hasta miedo porque sí está muy dañado. Ellos llevan un año trabajando aquí, ¿le han dado un reporte? Más allá de lo que se pueda ver a simple vista, ¿le han dado un reporte de lo que hablaban del tipo de suelo sobre el que está sentado, de las fracturas que tiene, de todos los detalles? No, porque pues nosotros tenemos apenas 15 días que tomamos el cargo en la presidencia, entonces si dieron algún reporte sería a la presidenta que salió. ¿Y no tienen ustedes en archivo algún documento? No. Nada. ¿Y cuanto a la cuenta pública, si se tiene algún recurso para la reconstrucción? No, pues no, desconocemos todavía de eso. ¿Sería a través de UNESCO? Sí. ¿Realmente la reconstrucción? Sí, de UNESCO. Bueno, oiga, alcalde, por otro lado, ¿cómo está su comandante de policía que fue atacado la semana pasada, el fin de semana? No, pues dijeron, todos son falsas alarmas, sí, tuvieron un altercado, pero está bien el comandante. ¿No? ¿Van a seguir participando en los operativos ustedes? Sí, claro que sí. Sí, pues para la seguridad de nuestro municipio. Ok. ¿Se está coordinando con algunos otros municipios? Sí, se está coordinando ahorita somos vecinos de Sisihuacán, entonces con ellos y viene también la policía estatal, también ya se hizo un acuerdo que va a hacer los rondines también. Ok, muchas gracias. Gracias.